Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Hello. Hola, good evening. ¿Me escuchan? Hello, hello, hello. Hello. Good evening. Nice. Nice to see no faces. Veo ahí unos rostros que ya conozco. Y veo otros rostros que no había visto anteriormente. Bien, bienvenidos. Vamos a dar inicio. Gracias por estar puntualmente a la hora de la clase. Creo que algunos todavía se están conectando, no han ingresado, pero ya vienen incorporándose. Bienvenidos. Gracias por poner sus cámaras, los que ya la activaron. Algunos por ahí todavía no los veo, pero espero que puedan activar la cámara. Ya vamos a mencionar algunas generalidades del programa y es algo que ustedes ya saben, ¿verdad? Ya conocen porque ya tuvieron una primera experiencia de un primer módulo. Estamos en el módulo 2, entonces ya ustedes saben que hay algunos lineamientos que no podemos obviar, ¿verdad? Eso se debe de cumplir porque es un requerimiento de parte de INSAFOR. Bienvenidos, bienvenidas, gracias a los que ya están activándose, ahora creo que sí, ya está casi la mayoría. Habemos 24 participantes. Creería yo que ya estamos casi todos. Bien, quizá voy a comenzar compartiendo pantalla rápidamente. Recordemos que la hora que tenemos pues, para la sesión, para esta clase, es nada más una hora. Por lo tanto, pues debemos de aprovechar el tiempo y tratar pues que todo nos funcione y pues ocupar al máximo la hora que tenemos asignada. No sé si todos logran ver mi pantalla. Sí, se mira. Sí, okay. Thank you, Miguel Angel. My goodness, nice to see you, Miguel. Bien. Voy a presentar rapidito esto porque pues esto es nada más generalidades. Para los que ya me conocen, pues van a decir, ah, ya la conocemos. Pero si veo que tengo rostros nuevos, ¿verdad? Caritas nuevas que no conocía, entonces tengo que presentarme, ¿verdad? Para que me conozcan. Como saben, es básico 2. En el caso de ustedes es principiantes 2, ¿verdad? También tengo por ahí otro grupo, pero nosotros somos básico principiante 2. Asegúrense que están aquí, ¿verdad? No vaya a ser que usted sea ya del avanzado y se haya confundido y esté aquí. Entonces usted tiene que estar seguro que este es el link que le han enviado. Creería yo que ya todos, si es que no la mayoría, están en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Ya voy a validar eso, pero sí, hay un grupo de WhatsApp. Yo ya estoy en el grupo, ahí lo saludé hace unos minutos y coloqué el link. Yo sé que lo mandaron por correo y lo tienen ahí, pero no está de más que lo tengan ahí en el grupo del WhatsApp accesible. Pueden guardar ese mensaje como favorito, ¿verdad? Le ponen la estrellita para que no se les pierda. Y ahí, pues, acuérdense que a veces se mandan otro tipo de mensajes. Y para tenerlo, pues, ahí a la mano, se va a la opción del grupo, de los ajustes del grupo de WhatsApp y ahí aparece como mensaje resaltado. Ok, entonces de mensaje destacado si lo tiene en español y ahí va a encontrar este mensaje para que cada día que tenemos nuestras sesiones usted fácilmente tenga el link, no ande ahí como pasen el link, compartan el link, ya usted lo tiene que tener como guardado pues porque es el mismo todos los días, creo yo que eso ya ustedes lo saben, pero por cualquier cosa, pues voy a mencionar algunas generalidades para que ustedes vayan tomando nota. Les recomiendo tener un
libro, cuaderno, libreta, lo que sea, para ir haciendo sus anotaciones. Los que vienen conmigo del módulo 1 y están conmigo en el módulo 2, saben, ¿verdad?, que hay que tener un cuadernito para poder hacer algún apunte, algo irrelevante, y no lo apunte, ¿verdad?, ahí en un papel, en una servilleta, en la mano, porque después se le pierde, se le borra, y eso pues no es lo correcto. Usted, como todo un estudiante responsable, ¿verdad?, tenga ahí su cuadernito, libretita, ponga módulo 2, la fecha, puede colocar mi nombre si lo desea, por aquí está, para que ustedes lo puedan validar. Soy Luz Beatriz Guzmán, aquí creo que solo puso Beatriz, pero Luz Beatriz Guzmán, y disculpen ahí la foto, ¿verdad?, pero tenía que aparecer ahí la foto, pero voy a estar con ustedes, ahí pueden verificar un poco de mi experiencia, formación académica. Ya llevo un par de añitos quizás trabajando con este programa, y ustedes pues ya conocen cómo es la modalidad de inglés corporativo. Entonces vamos a seguir en estas 4 semanas, ¿verdad? Son 4 semanas, no sé si a alguien le dijeron que iba a ser un año, 3 días, son 4 semanas, ¿ok? 4 semanas de lunes a jueves, viernes, no vaya a venir aquí a buscarme porque no voy a estar, ¿ok? Es solamente de lunes a jueves. La hora, si a alguien le dijeron a las 4 de la mañana, a las 2 de la mañana, no, la hora es a las 8 de la noche hasta las 9, ¿ok? La hora se debe de respetar. Primero, pues porque es lo que INSAFOR pide. Y en segundo lugar, porque algunos, pues yo sé que, bueno, todos acá trabajan, entonces vienen cansados, hay que respetar tanto la hora de inicio como la hora del final. Y igual yo voy para otro grupo, a veces si me escriben al WhatsApp y usted dice, pero ¿por qué no me contesta? Y es porque al finalizar esta clase yo me muevo a otra, entonces no estoy disponible hasta ya las 10, 10 y media, empiezo a veces a responder algunos mensajitos de WhatsApp. Pero ahí estoy para que ustedes conozcan la experiencia que tengo. He tenido la oportunidad de trabajar en todos los niveles prácticamente como docente y pues con adultos también, ¿verdad? Así es que me van a ir conociendo poco a poco para los que no me conocen, y los que ya me conocen pues ya saben que van a hablar en la clase, ¿verdad? No van a venir a escucharme a mí hablar, los que van a hablar son ustedes, así que eso ustedes lo van a ir aprendiendo definitivamente poco a poco, me van a conocer, no me tenga miedo, no me tenga ahí, uy, la maestra me va a preguntar, porque no le pego a los estudiantes, virtualmente ya no se puede, mentira. Cuando era presencial, sí, con un metro, una regla, pero así de manera virtual no se puede. Entonces, no tenga miedo que no le voy a pegar, más sin embargo, voy a necesitar que esté pendiente la horita de clase, yo sé que están en su casa, y pero le voy a dar algunas indicaciones generales para que los tomemos en cuenta. En primer lugar, usted sabe que cuando ingresa a la reunión de Zoom, que es este link el que vamos a utilizar siempre, por favor, coloque su nombre completo, ¿verdad? No me ponga solo Juanito, Chepito o Marillita, no, ponga sus dos nombres, dos apellidos, para que usted pueda pues tomar la asistencia. Más que todo es por eso, para que podamos validar la asistencia de la clase. Si usted ya ingresó y no ha colocado sus dos nombres, dos apellidos, si usted se va en la aplicación de Zoom, no necesita salirse para colocar el nombre. Usted se va a la opción de participantes y ahí donde dice participantes, ahí donde dice participantes, ahí hay una opción donde dice, está su nombre. Le da clic o selecciona donde está su nombre y ahí dice renombrar, si no estoy mal. Ahí dice renombrar. Entonces, ahí usted puede cambiar el nombre
y le puede colocar el nombre completo. Recuerde que es importante que sus dos nombres y sus dos apellidos estén legibles en la cámara. Recuerde que todas las sesiones están siendo grabadas al 100% y tiene que poner usted sus dos nombres y sus dos apellidos. Así es que los que todavía no lo han colocado, por favor, háganlo en este instante para que sepan cómo cambiar el nombre sin salirse de la reunión y para que puedan tener, como les digo, la asistencia. ¿Qué otra cuestión dice acá? Cámara encendida durante toda la sesión. Es decir que veo por acá un par de personas, Ruth Abigail, Patricia Saraí, Andrea, Cristina, que no han colocado la cámara. Sidna Ruiz, no sé si algunos están en dos dispositivos y es por eso que no tienen la cámara encendida, pero espero que en el transcurso de la sesión y especialmente al momento de pasar la asistencia puedan encender su cámara. Recuerde que es uno de los requisitos que Inglés Corporativo les mencionó desde un inicio. Créanme que no me interesa ver si está en la sala, en el comedor, en el cuarto, si hay algo bonito, fellito en su back. No me interesa. Lo que me interesa es ver que usted está ahí, ¿verdad? No pongan ahí la mano y la cámara encendida y una mano ahí. No, la idea es que su rostro esté ahí y cuando usted tenga la oportunidad de participar podamos conocerle, podamos verle. Con la tecnología, pues ustedes ya van a empezar a manipular un poco más la plataforma de Zoom y hay opciones. Por ejemplo, si se fijan, yo tengo un fondo, ¿verdad? Entonces usted, digamos, no quiere que vean ahí la pared que tiene ahí usted o no quieren que vea ahí la ventana, lo que sea que usted tiene. Hay una opción ahí donde está la camarita. Usted puede poner un background, usted puede poner un fondo de pantalla o incluso usted puede ponerse bigote, sombrero, si usted quiere, ¿verdad? Para que usted pueda estar ahí, ¿verdad? Con la cámara encendida. También puede poner, no sé, de repente alguien pone ahí como que está en la playa, ¿verdad? Ese fondo de que está en la playa y eso ayuda para los que, digamos, no quieren que le vean ahí al fondo. A veces está ahí la familia, los niños pasando ahí cada rato atrás de usted. Entonces, para eso ayuda, ¿verdad? Para eso ayuda los fondos de pantalla. Bien. ¿Qué más? Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Mire, yo sé que estamos en la casa, la mayoría, algunos en su trabajo, en algunas ocasiones, pero la mayoría está en su casa, ¿verdad? Entonces es normal que de repente el pan, las tortillas, el fresco, lo que sea que vayan vendiendo ahí, la papa, lo que sea. Es normal, ya a estas alturas con la tecnología virtual ya estamos acostumbrados a ese tipo de sonidos que pues, son en el ambiente. Al igual como el sonido de un niño que de repente llora, que de repente le dice, mira, ¿quién se comió la tortilla que yo tenía aquí, verdad? Son cosas normales, ¿verdad? Cosas normales, pero ustedes saben que la manera de lo posible trate de permanecer en silencio. Ustedes ya conocen el botón de mute, obviamente, cuando se le pida su participación y se le pida su opinión, usted va a activar su audio. Entonces, trate de estar en un lugar adecuado, ¿verdad? En un lugar lo más silencioso posible para que cuando se le pida su opinión y usted abra su micrófono, no vaya a salir ahí, va, tumba la casa o algo así, ¿verdad? Sino que usted esté en un lugar donde usted pueda abrir su micrófono y podamos escuchar su voz, no el rancherón ahí del vecino, ¿verdad? Entonces, esos son tips o consejos generales que yo les hago mención desde el día uno para que lo tomemos en cuenta. Porque bien feo, a veces algunos usamos el headset, ¿verdad? Los headsets y cuando alguien activa el micrófono y de repente pues pone el gran sonido ahí, entonces nos duele el oído o nos asusta. Entonces, por esa razón es que tratamos la manera de estar en un lugar silencioso.
trate de buscar también un lugar cómodo, no la cama, ¿verdad? No va a estar ahí acostado en la cama y en la clase, porque acuérdese que esto está siendo grabado y si usted sale ahí acostadote en la cama, es como que raro, ¿verdad? Vean ahí Miguel Angel, ya activó ahí un sub-background. Creo que no sé si está camping, no sé dónde están acampando, pero por ahí está. Entonces, eso lo pueden ustedes activar. Teacher, no le escucho, se le traba mucho. No sé si es mi inter o el de usted. Ok, no sé los demás si me escuchan bien. Yo le escucho bien realmente. Sí, se escucha bastante bien. Ok, bien, entonces habría que validar ahí la conexión. A veces falla, ¿verdad? Esto también ustedes ténganlo presente. De repente ustedes me van a ver. Pero es el internet, ¿verdad? O sea, son efectos especiales para captar la atención de los estudiantes. Y normalmente yo siempre me van a ver conectada en dos dispositivos. Es decir, si me falla la computadora en la que estoy, estoy conectada en otro dispositivo, así es que por cualquier cosa, pues, si algo pasa, yo me cambio de micrófono a modo de no perder la conexión. Pero, como les digo, tratemos en la manera de lo posible de buscar un lugar apropiado, cómodo, donde usted pueda estar sentado cómodamente, ¿verdad? Y estar lo más atento a la clase. Participación activa es el último punto. Obviamente, ya le dije, hoy es el primer día, yo voy a hablar mucho, pero en las clases la idea es que usted hable. Y obviamente en inglés. Ahora, por ser el primer día, estoy hablando mucho español. Yo sé que usted ya está enojado porque hablo mucho español y quiere escuchar solo inglés. Ya vamos a llegar a esa parte. Pero sí, participación. No, nadie me puede decir, mire, a mí no me pregunte. No se vale. A todos le voy a preguntar y yo quiero que usted me diga, sí, yo voy a participar. Me cuesta, se me hace difícil, pero yo voy a participar. Eso es lo que usted tiene que mantener, ¿verdad? Mantener ese deseo de querer aprender. Eso es lo importante. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Déjeme le muestro. Asistencia, miren, esto es bien importante. La asistencia, ustedes ya cursaron el módulo 1 y tal vez algunos de los compañeros que estaban allá en el módulo 1 ya no están aquí en el módulo 2. ¿Por qué? Porque no cumplieron con los requisitos que se mencionaron desde un principio. La asistencia a la clase es, no le puedo decir obligado, ¿verdad? Pues yo soy feo, pero es algo así. O sea, no hay permiso. Usted me puede escribir, ya los que vieron ahí mi número lo pueden guardar para que tengan mi número, cualquier cosa, pues me pueden escribir con mucho gusto. Pero hay una parte aquí donde dice que el maestro no está autorizado a dar permiso. O sea, usted me puede decir, y yo soy un ser humano y yo le voy a entender, pero yo no puedo, no tengo la opción de poner permiso, ¿verdad? Yo nada más tengo la opción de presente o ausente, nada más. Entonces, la asistencia a las clases es bien importante. Es nada más una hora y es de modo virtual. Trate de conectarse. Yo sé que algunos salen tarde de trabajar, vienen en el transporte, en el bus, en lo que sea, pero usted conéctese, ¿verdad? Y hágame ver, mire, un mensajito ahí en el chat, mire, ya estoy conectada, aunque aquí voy en el bus, pero ya en 3 minutos llego a mi casa. Pero la asistencia usted la va a tener porque está presente. Entonces, de una o de otra manera, usted trate de no faltar. ¿Por qué? Aquí le he puesto yo el 100%, pero usted con el 80% de la asistencia, usted pasa al siguiente módulo. En este programa no hay un examen que yo voy a decir, Miguel Ángel va a quedar reprobado porque yo digo, no se puede aquí, yo no repruebo a nadie. Acá las notas y la asistencia es lo que le da el pase al siguiente módulo. Es decir, que usted trabaja en la plataforma, las actividades que usted debe de completar acumula un 80%. Y asiste a un 80 o más por ciento de clases, automáticamente usted está apto para seguir en el siguiente nivel. Entonces, por lo tanto,
tómelo en cuenta, por favor. Es de lunes a jueves, de 8 a 9. Esa hora, de una o de otra manera, usted tiene que estar conectado a estas sesiones. Si tiene una emergencia que le impida, como yo se lo acabo de mencionar, yo le voy a entender. Yo no lo voy a regañar porque usted me diga, mire, es que me sacaron una muela y pues así tenía aquí, por eso no me metí a la clase. Yo le voy a entender y yo le voy a decir, mire, descanse, repose, pero yo, ¿verdad?, como ser humano, más sin embargo, yo no puedo poner aquí, ay, es que le sacaron la muela y estaba así de hinchado y por eso no se conectó. No tengo esa opción. Yo voy a poner, no estuvo presente. ¿Por qué? Porque la asistencia se toma en dos ocasiones. Al inicio, que ya voy a pasar a la asistencia para validar sus nombres, y se pasa la asistencia al final. Entonces, ahí yo voy a poder validar si está presente o no está presente. Y al final, faltando 3 minutos para las 9, igualmente voy a pasar la asistencia y usted tiene que responder. Usted tiene que dar una respuesta. Eso tiene que escucharse. Si usted tiene problemas de audio, pues me escribe en el chat. Miss, aquí estoy presente, pero no me sirve el micrófono o me pasó algo, pero aquí estoy, ¿verdad? Usted tiene que decir presente o present o I'm here in English, right? Pero usted tiene que dar esa respuesta. Yo no puedo ponerle y que alguien me diga, aquí estoy, hacía señas. No, aquí dice la indicación que tiene que decir presente y tener cámara encendida, ¿verdad? Eso es algo que no me lo he inventado yo, son las generalidades y los requisitos de INSAFOR Inglés Corporativo. Así es que, por favor, tomémoslo en cuenta para que usted pase. La idea es que usted vaya pasando los niveles, ¿verdad? Y si usted no está, sí, todo está en la aplicación, todos los ejercicios, las explicaciones, todo está ahí, pero la idea de esta hora es una como un tipo tutorial, ¿verdad? Que lo que usted está viendo allá en la plataforma, aquí lo clarifiquemos, aquí le ayudemos, aquí hablemos. Esa es la idea. Bien, paso nuevamente tareas y evaluaciones. No voy a leer todo esto, pero usted sabe que las tareas son en la plataforma, ¿verdad? No hay una tarea que yo le voy a decir, mire, vaya ya por la unión a investigar tal cosa. Jamás. Las tareas son todas en la plataforma. Si yo dejo alguna actividad, algo extra, va a ser algo que usted en 1, 2, 3 minutos lo va a hacer. Por ejemplo, escriba una oración en presente simple. O sea, eso usted lo va a hacer y no es que va a ser evaluado. Ah, porque no entregó la oración, reprobado. No. Todas las actividades que le van a dar el pase están dentro de la plataforma. Ya todos conocen la plataforma, ya la voy a mostrar para los que se les ha olvidado en estas semanas que estuvieron de vacaciones, pero ya usted sabe que ahí están todas las actividades que usted va a desarrollar. No hay ninguna otra actividad fuera de eso. Hay un examen final, hay un midterm exam. Todo está dentro de la plataforma. Yo les voy a ir indicando en base a las semanas que vamos a ir trabajando hasta qué ejercicio usted puede ir, ¿verdad? Tratemos de ir a la par. No es que ya ahora voy a llegar hasta el final, pero tampoco no se quede. Ah, yo al fin de semana quizá voy a empezar a ver la plataforma. No, desde el día 1 hay que ir a la par. Ejercicio 1.1, ejercicio 1.2 y así sucesivamente para que a última hora, ¿verdad?, no esté usted aquí en vela. Los que ya me conocen saben que se quedan hasta las 12 de la noche en vela con cámara encendida y sin café. Los que no trabajan en la plataforma antes de la semana, ¿verdad?, los jueves que terminamos, si no está al día, se queda castigado, ¿verdad? Yo me lo jalo para el otro grupo y se va allá con, le pongo como aquí en la plataforma, yo le puedo poner orejas, le pongo unas grandes orejas de burro así y me lo llevo para la otra clase castigado porque no trabaja en la plataforma. Son mentiras. No, no me lo llevo con orejas, pero que sí se queda desvelándose y sin café, es cierto. Yo saco una gran tazota de café
para hacerle compañía hasta que usted termine. Entonces, para evitar eso de que usted se quede en vela conmigo hasta el amanecer, usted trabaje en la plataforma, ¿verdad? Vaya haciendo los ejercicios para que cuando se revise el progreso, usted esté al día. Bien, el manual, espero que ya lo hayan descargado. Si no, pues ahí está en la plataforma. Usted no lo quiere descargar y se quiere meter en tiempo real a verlo, está bien. Usted lo quiere descargar y tenerlo ya en su computadora, en su teléfono, está bien. Usted lo quiere imprimir porque lo quiere en físico, también. Ahí está 24/7, como decimos, el manual, para que lo podamos ir utilizando en cada sesión. La plataforma de Zoom ya ustedes la conocen, pero se van a volver expertos. Poner silencio, cámara, el chat, ya usted sabe que ahí hay un chat, ahí alguien ya escribió, que lo pueden usar. Los breakout rooms, no sé si con el maestro anteriormente los habían estado utilizando, pero en este módulo lo vamos a usar, esos breakout rooms. Usted se va a ir a un pequeño grupo donde ahí hay un botón, ask for help if you need something, y ahí usted lo puede activar. Pero de lo contrario, pues ahí vamos a conocer la plataforma de Zoom. Bien, no sé si hasta este momento alguien tendrá alguna duda, pregunta o algo que no esté muy claro, con gusto lo podemos validar antes de pasar la asistencia. Teacher. ¿Estamos bien? Diga, Mario Alberto. Muy buenas noches, teacher. Buenas noches. Usted habló de un grupo de WhatsApp que al momento a mí no me ha caído todavía el grupo, ¿verdad? Para ver si me lo puede tomar en cuenta, ¿verdad? Sí, en este momento voy a enviar el enlace. Todos debemos de estar, gracias, en el grupo de WhatsApp. Si alguien no está por A, B, C motivo, ahorita mismo les envío el link para que usted se pueda unir. Y ese grupo de WhatsApp es nada más para compartir nuestra información. Yo no digo que de vez en cuando vamos a poner algo chistoso. Se vale, pero si es en inglés, es aún mejor, ¿verdad? Tratemos de que el material que compartamos sea material en inglés. Bien, acá en el chat voy a colocar el link del grupo de WhatsApp. Traten de darle clic ahí, unirse al grupo. Yo ya estoy ahí en el grupo y voy a poner ahí un mensajito para que conozcan mi número, para los que no lo conocen. Bien, si alguien más no está en el grupo, por favor, denle clic ahí al link o cópienlo, no sé si están en una computadora, y asegúrense de formar parte del grupo de WhatsApp. Bien, ¿alguien más tendrá alguna duda o alguna pregunta con la información que he mencionado? Estamos bien, ¿correcto? Las clases son de lunes a jueves, de 8 a 9, todo eso creo yo que... ahí Edwin Aquino, ahí está el grupo del WhatsApp, por favor, es un enlace, solo para darle clic y automáticamente usted ahí se une. Bien, voy a proceder, por cuestión de tiempo, voy a proceder a pasar asistencia. Este día, por ser el primer día, voy a mencionar el nombre completo con dos nombres y dos apellidos para validar que su nombre está escrito correctamente. Ya a partir de mañana o los días siguientes voy a mencionar un nombre rápidamente para que no nos consuma mucho tiempo. Vamos para 4 semanas, recordemos eso. Son 4 semanas las que vamos a estar compartiendo. Esta es la primera semana. Así es que, por favor, cuando escuche su nombre, me indica present. So we are basic two, somos, ¿qué? Principiantes, right? Two. So you already know how to say present, how to say I'm here. Usted me dice, en inglés me contesta, ¿verdad? Cuando pases la asistencia con su nombre. Vamos a ver, tengo por acá Adam Wilfredo Arevalo Linares. I'm here, miss. Thank you, sir. Alejandro Alfredo Mengiva Rodríguez. Alejandro Alfredo Mengiva Rodríguez. Yes, I'm present. Okay, perfect. Thank you. Where are you? Why you don't have camera?
Ah, is to dispositive. Ah, ok, you are connected in two devices. Ah, ya lo veo, yes, ya yes. lo veo. Ok. Hi. Nice, nice. Es que ahí me aparece un signo de no cámara, pero now we have you. Nice. Ana Margarita Márquez de Castillo. Ana Margarita. Present, teacher. Thank you. Nice to meet you. Nice. Vamos a ver, tengo por aquí Andrea Geraldine Sánchez Recinos. Present, teacher. Nice, Andrea, thank you. Cristina del Carmen Calderón Martínez. Present. Ajá, Christy, la misma de siempre, Christy, ahí, nice. David Ezequiel Sánchez Muñoz. I'm here, teacher. Thank you, Davey. Nice. Then we have Diana Eunice Cruz de Villanueva. Diana Eunice. No está. Diana Eunice Cruz de Villanueva. No. Edwin Giovanni Aquino Gervasio. Present, teacher. Thank you, Edwin. Nice to meet you, Edwin. Elisa Cristina Valle de Ramos. Elisa Cristina Valle de Ramos. Present, present. Present. Okay, thank you, Elisa. Nice. Then we have Francisco Alberto Lemus Guzmán. Good evening, teacher. Nice to meet you. Present in class. Nice. You have a nice last name. Un moment. Para el compañero Alejandro, para estar viendo que utiliza lo que es OBS, tiene que descargar lo que es una extensión que se llama Virtual Camera para que pueda compartirla con nosotros en lo que es en la plataforma Zoom. Yeah, nice to meet you, everyone. Nice to meet you. Yeah, nice. Okay, yeah. Acuérdense que la plataforma de Zoom, si están en el teléfono, le va a dar ciertas limitaciones. Si están en una computadora, verifiquen también que tengan la última versión. Zoom constantemente está haciendo actualizaciones. Entonces, tienen que verificar ahí que están actualizados para que les funcionen todas las features. Lo que ocurre es que el compañero utiliza OBS para quizás transmitir algún stream en YouTube, Facebook, etcétera, etcétera, y no ha puesto una extensión que se necesita para poder compartir su cámara con otro dispositivo, otro programa. ¿Qué se llama cámara virtual o virtual cam? Solamente. Ok, ok, Francisco. Qué bárbaro, Francisco, qué bárbaro. Ya lo veo ahí, que solo en la computadora ahí. Sí, pero igual, con el inglés soy un poco malo, pero ahí vamos aprendiendo poco. But with the computer you will learn, ok. If usted cambia la computadora al idioma inglés, espero que así la tengan en inglés. Ya vamos, por desgracia no puedo porque lo utiliza mi madre también, si no... Todos los dispositivos lo pondría en inglés. Bueno, dígale ahí a la mami que tiene que actualizar, porque usted tiene que tenerla en inglés. Bien, déjeme continuar por acá. Tengo a Katia Graciela Juan de Candray. Yes, teacher. Thank you, nice to meet you. Nice to meet you too, teacher. Nice. Then we have Linda Verónica Palacios Menéndez. Present, teacher. Nice, nice to meet you, Linda. Nice to meet you too. Thank you. Luis Alonso Someta Guardado. Present, teacher. Thank you. Nice to meet you, sir. Nice. Nice to meet you too, teacher. Thank you. Mario Alberto Ramo Flores. Present, teacher. Thank you, Mario. Nice. Then we have Mario Ernesto Rivera Carpaño. Mario Ernesto. Mario Ernesto a la una, Mario Ernesto a las dos, a las tres. No, está. Bien, then we have Miguel Angel Quintanilla Tejada. Miguel Angel, por ahí lo vi. Thank you. Okay, nice. Nice to see you again. Then we have Mónica Marisol Ramos Flores. Present, teacher. Thank you. Then we have Nadia Isolina Rodríguez Ramírez.
Hola, Nadia. No. Bien, then we have present. Patricia. Okay, I'm sorry. Thank you. Now you have the attendance. Patricia Saraí Moreno Rauda. Present, teacher. Thank you. Nice. Then we have Reina Yamilet Rodriguez Barrientos. Present, teacher. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice. Ruth Abigail Cruz Hernandez. Present. Aha, Ruth. Nice to see you again. then we have Sandra Mabel Amaya Diaz. I'm here. I'm happy to see you. Nice, Sandrita. Nice. Welcome back. Then we have Sidna Eunice Ruiz Morales. And teacher. Nice to meet you. Nice name. I never seen this name before. Nice. Ulises Gustavo Garcia Velasquez. Present. Nice. Nice to meet you, Ulises. Thank you. Vanessa Iliana Ayala Aguilar. Present. Thank you, Vane. Nice. Then we have Jancy Sarai Sanchez Morales. It's me. It's you. Ya la había visto, Jancy. Nice. Se me fue mi tocaya. Ya, yeah, hoy sí, hoy solo está usted, ya no está la otra chica, Jancy. Bien, nice. Ok. Let's see. We have the attendance. Let me see the time. My goodness, time is flying. Bien, voy a compartir pantalla nuevamente. Si alguien... no lo mencioné, creo que todos los mencioné, correcto, nadie se quedó sin asistencia. Bien, al final voy a pasar nuevamente la asistencia para validar y esto se va a hacer en cada sesión. Ya usted ya sabe, usted dice, ¿y para qué? Es un requisito, ¿verdad? Y esto ya usted ya sabe que al inicio, al final usted debe de responder. Ok, bien, voy a compartir rápidamente pantalla nuevamente para mostrarles la plataforma. Yo sé que algunos ya saben, ¿verdad? Ya conocen la plataforma, pero debemos de conocerla. Acá, creo que sí están viendo mi pantalla. Bien, nos vamos a ir. Usted ya tendría que tener acceso. Me confirman todos, por favor. O me dice alguien, mire, yo no he podido ingresar a la plataforma. O si no han intentado, pues lo intentan para que ustedes vean que ya debe de aparecer acá. Inglés principiante módulo 2. Ya usted debe de estar dentro de este grupo. Usted le da clic y acá le van a aparecer las lecciones. Ok, en este caso son 5 secciones. Mire. Sección 1, 2, 3 y hasta las 5. Al final acá está el midterm exam y está también la sección 3 y al final. Besides section number 5, we also have the final exam, ¿ok? Eso usted ya lo conoce, pero estas son las unidades o los temas, las secciones que vamos a estar cubriendo en este módulo. En esta parte de acá hay muchas otras opciones, pero la que yo quiero que ustedes vean es la parte de Student Manual. Si usted le da clic acá, aquí le va a aparecer, ¿verdad? El manual que vamos a estar utilizando. Yo ya lo tengo descargado, ya lo tengo ahí para no estar haciendo esto en cada sesión, sino pues ya lo tengo por aquí, ¿verdad? Ya lo tengo aquí y aquí de una vez, ¿verdad? Vamos a ir trabajando, aunque este es el del grupo 1, pero también por aquí tengo el del grupo número 2. Bien, entonces acá esto es lo que usted necesita ver. El curso, aquí usted puede ver el progreso. A mí me parece un tanto diferente, pero a usted le va a parecer el suyo. ¿Ok? No sé si todos tienen acceso, ya están familiarizados, correcto, con la plataforma. No sé si habrá alguna duda o alguna pregunta en relación acá a la plataforma. ¿Todo bien? Todo bien. Ok, bien. En este caso vamos a dar inicio, déjenme ver acá, el manual, yo ya lo tengo por acá.
este manual, ¿verdad? Lo vamos a estar utilizando simultáneamente. En este módulo vamos a ir trabajando a la par, ¿ok? Vamos a ir trabajando con el libro, o sea, el manual, y vamos a tener algunas presentaciones de alguna información que siempre, pues, yo les voy a estar compartiendo. Deje ver, le comparto por acá una pequeña presentación. No vamos a ir, digamos, tocando, por decir algo, todos los puntos detalladamente, porque pues el tiempo es corto, pero sí vamos de una manera general ir haciendo anotaciones, ¿verdad? Siempre he dicho, si usted tiene ahí en qué anotar, un cuaderno, un libro, lo que sea, una libreta, lleve un orden. Cuando usted vea una palabra nueva, esto se los digo siempre, anote la palabra. No, usted está aquí porque le interesa aprender el inglés. Yo no veo a nadie aquí amarrado o con una pistola. Mira, te estás esa hora sentado ahí, punto. No, yo no veo a nadie así. Yo veo que están felices voluntariamente acá porque quieren aprender. Por el motivo, uno me puede decir, mire, yo por mi estudio, no, mire, yo por mi trabajo, mire, yo porque, pues sí, pienso, quiero viajar en un futuro, o mire, yo porque, pues sí, me gusta el idioma. Usted tiene una razón, no es fácil, yo siempre se los he dicho, no es fácil estar aquí desvelándose, ¿verdad? Cuando todos están ahí en la casa viendo la novela y uno estar aquí, ¿verdad? No es fácil, más sin embargo, ese esfuerzo que usted está haciendo que valga la pena. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces vemos una palabra nueva y es como, a saber qué es eso. No, esa no puede ser nuestra actitud como estudiantes. Usted ve, la maestra puso algo ahí, esa palabra yo nunca la había visto. ¿Qué voy a hacer? Tomo mi lápiz y la anoto. Si yo puedo, pregunto, maestra, what is the meaning of that word? This is a new word, I don't know what it is. So me puede preguntar. Pero si no estamos en algo, la actividad no dio el tiempo, usted como buen estudiante la anota. Y no se queda con la anotación. Usted viene y agarra un diccionario. Ahora los diccionarios es mentira. Ya nadie anda con aquel gran amansaburro que le decían antes, ¿verdad? Ya usted eso ya no. Pero si lo tiene, lo puede usar. Pero hay muchos diccionarios virtuales. Usted puede ir a la Play Store, a la App Store, busca un buen diccionario de inglés, lo descarga, lo instala en su teléfono y usted busca las palabras y ahí le da hasta la pronunciación de cómo se dice la palabra. Entonces, hay cómo aprender. Todo es que yo lo haga, que yo de verdad aplique. Ahora bien, busco la palabra, ya sé cómo se pronuncia, pero no la uso. O sea, al día de mañana vuelvo a ver la palabra y otra vez, ¿y eso qué es? Y ayer lo busqué. Entonces, usted lo que tiene que hacer es hacer que esa palabra quede dentro de su mente como un nuevo conocimiento. Así cuando usted la vea, usted la use, usted va a poder ocupar esas nuevas palabras. No sé si me comprenden la idea de lo que les quiero dar a entender. Ahí Francisco Alberto, gracias por el link. Vean ahí, él ha mandado ahí, me imagino es un, reconozcan la gramática, ¿ok? Entonces, es veamos. Es un traductor que reconoce lo que es a la gramática a la hora de traducir para que no sea como Google Traductor, que lo deja todo robotizado. Exacto, el traductor de Google lo que hace es como un copy-paste, pero lo deja sin sentido, ¿verdad? Es como, usted va a ver ahí una traducción un poco rara, ¿verdad? Pero ahí ustedes pueden, como les digo, en la Google Play Store, en la App Store, aplicaciones es lo que sobra. Y en inglés, ¿verdad? Desde ya les digo, trate de meterse el inglés por todos lados en el buen sentido de la palabra. Como estudiante de inglés en el módulo anterior yo les decía, muchos nos gusta ver TikTok porque es lo que está como en fashion ahorita. Yo le pregunto, ¿qué TikToks ve usted? TikTok que le van a
no le van a enseñar nada bueno. Saben ustedes que en TikTok hay muy buenos TikToks about grammar, about pronunciation, about English. So esos TikToks, denles like o sígalos, esas páginas, para que los TikTok que usted vea sea algo que le va a servir a usted, ¿verdad? Yo puedo desarrollar un tema aquí del el verbo to be en una hora. TikTok se lo va a enseñar en 3 minutos o menos. Entonces, las aplicaciones, ocúpelas usted. Tiene que hacer uso de ellas. Por ejemplo, usted pasa tiempo en el teléfono. Su teléfono, no me conteste, otro día lo vamos a hacer. Pero, ¿su teléfono está en inglés o está en español? O sea, yo quisiera que su teléfono esté en inglés. En los ajustes de su teléfono hay una opción que dice configuraciones, ajustes, lenguaje, y ahí está la opción de cambiarlo a inglés. Si usted lo tiene en español, cámbielo, póngalo en inglés, que usted me va a decir, es que no lo entiendo. Pues esa es la idea, que usted por querer usar el teléfono va a tener que entender lo que ahí dice, porque le va a cambiar todo, el Facebook, el Instagram, el TikTok. Todo le va a cambiar a inglés y es lo que usted necesita, aprender inglés, vea las series que usted ve en Netflix, no lo vea en español, póngale en inglés los subtítulos, póngalo en inglés. Eso es lo que usted necesita, pero son cositas que yo más adelante les voy a ir mencionando como un consejo, yo no lo voy a obligar, ¿verdad? De que, mira, enseñe, quiero ver si no lo tiene en inglés el teléfono, pues lo voy a sacar de la reunión. No, yo no puedo hacer eso. Yo lo que hago es dar pequeñas recomendaciones en base a la experiencia y créame que le va a ayudar, créame que le va a funcionar, porque acá el interesado en aprender inglés es usted. Y yo estoy interesada en que usted aprenda. Entonces lo que yo voy a hacer es darle consejos, tips que usted va a utilizar para poder hablar, escuchar, escribir en inglés. Pero si usted no lo hace, como le digo, sí va a aprender, pero el proceso va a ser más lento. Que si usted le mete empeño, yo sé que ustedes son personas trabajadoras, no pasan en la casa, ¿verdad? Como dicen, viendo quién va y quién viene, sino que ustedes están ocupados, pero 5 o 10 minutos que usted haga algo y le saque provecho va a ser la diferencia, ¿ok? Así es que eso, pues se los dejo ahí como tarea. Bien, el programa, pues ya ustedes conocen, estamos con inglés corporativo, pues de parte de INSAFOR, acá ya generalidades del grupo, esto ya lo mencionamos, las secciones que vamos a trabajar ya las proyectamos dentro de la plataforma y tenemos una pequeña introducción. Yo quisiera que todos nos presentáramos y yo sé que todos quisieran, ay, que me pregunte a mí, ¿verdad? Yo quiero decir toda la presentación mía, pero el tiempo no nos va a dar para que nos presentemos, somos 26, ¿verdad? Difícilmente todos vamos a poder participar, pero voluntariamente quisiera ver si hay voluntarios. Recuérdense que dentro de la aplicación de Zoom usted puede levantar su mano virtual para poder indicar que usted quiere participar o que usted tiene una duda, que usted tiene una pregunta. Así es que en este momento vamos a hacer una pequeña presentación. Esta es una imagen de un ejemplo. Yo no digo que usted todo eso me lo va a decir, pero es un ejemplo. Por ejemplo, yo me presento, yo un ejemplo. Digo, hello, I'm Luz, I'm from El Salvador, I am 30 something years old, ya la edad y detalles ya no se dicen. I have 3 members in my family, I live with my baby, my birthday is coming soon, okay, ya casi my birthday, it's like in 1 week and, yeah, 1 week, okay, it's my birthday. So I like to watch movies, I like to watch Netflix, my favorite band is Maná. I like to listen to music in English and also in Spanish. I have a puppy, I have a dog, I live with my family, I work as a teacher, I like to travel, I like to
drink coffee, not too much, but I do like it. I like sports, even though I don't have time to practice sports, but I like it. My favorite food is lasagna, and inventing, okay? Estoy dando un ejemplo. No es que todo esto usted lo va a leer y lo va a decir, sino que usted puede tomar un modelo. I'm a hardworking person, I'm very responsible. I like English because it's important to know English in these days because of my job. I really enjoy teaching or be in front of people. So that's something about me. So, ahí usted me dice algo de todo lo suyo, personal. Usted me puede decir una, dos, tres cositas, ¿ok? Thank you ahí por lo que están escribiendo en el chat. Nice. Let's see. I really like to have volunteers. Para los que me conocen, me gusta que sean voluntarios, que levanten la manita ahí como Nadia, Mónica. Si no lo hacen, es bien feo que digan, usted, fulano, sutano, ¿verdad? El dedo que lo señales. No, es mejor decir yo quiero participar y a mí me gusta que siempre tengamos voluntarios. Así que ya tengo 4 voluntarios. Let's see, let's start with Nadia Rodriguez. So go ahead and do your presentation, please. Hello, I am Nadia. I am from El Salvador and my favorite drink is water and only that. Okay, nice. Water, and that's nice because it's healthy. Okay, el coffee, Coca-Cola, not too much, but you are a healthy lady, Nadia. Nice. Let's see, then we have Katia Graciela. Go ahead. Good evening, everyone. My name is Katia Graciela Juan. I am from El Salvador. I am 44 years old, and I like running. Running? Running. My favorite food is pupusas and Chinese food, and I like the see movies and what the mini series is here in English. That would be mini series. Yes. Okay, and got it. I like to go to the gym okay, Katia, nice, okay, just this is for everyone, okay, para todos, remember, the correct form, it's I like, or my favorite food is pizza, one thing, right, but if you want to mention pizza, lasagna, pupusas, so that will be my favorite food are, right, are pupusas, pizza, ensalada, whatever, right? Nice. Let's see. Okay. Jancy, las vacaciones son, Katia. No se preocupe, las vacaciones. Jancy, estará ahí. Go ahead. Hello, I'm Jancy. I'm 17. I love music. My favorite band is 17. My birthday is on December 8th. And my favorite drink is water. Hey, okay, nice. Nice to have you one more time, Jan Cisarai. Nice. Let's see, Monica. Hello, my name is Monica. I am from El Salvador, Santa Ana. I am 90 years old. Okay, nice, from Santa Ana. Look, tenemos gente internacional también en la clase, para que vean. Nice, then we have Francisco. Go ahead, Francisco. Hi, your classmates. I am Francisco. I am from El Salvador. I'm 30 years old. My favorite food is pupusas.
race and ich. Yes. Ah, okay. That's right. My music favorite is Japanese music. My English music. No me acuerdo cómo decir también. Lo siento. Also. Also. Okay. My birthday is March 16. My goodness, yes, you are about in 2 days. Yes, yes. And two days uh-huh. is my birthday. Birthday. I'm sorry. me trabo mucho por los nervios, pero lo siento. Relax. My program favorite is anime, miniseries in English and Spanish. Ricky Martin, Lost the Simpsons. And one favorite is Family Guys. Okay. It's beautiful. Traditional American family and crazy. Yeah, okay. But if you see those series in English, you will learn many words. Okay. Si ven ese tipo de series en inglés, van a aprender un montón. Pero lo que van a aprender más que todo son malas palabras. Well, yeah, in a way, yes. No así malas palabras, pero sí. Un lenguaje pesado. Así que, everyone. Nice. ¿Cómo era? Mucho gusto. Nice to meet you. Nice to meet you. I am sorry for my English is bad. Okay, Francisco. Nice. The thing is that you have the attitude, okay? Usted tiene las ganas de hablar, and you will do it, okay? So you just have to learn a little bit about grammar to put everything like in order, and then you will be nice, okay? Don't worry for that. Nice. Let's continue. My goodness, time is over, but Ulises, rapidito. Hello, good night. Good evening. My name is Gustavo. I am from El Salvador. I am 30 years old. I have two sons. My children are beautiful. My favorite thing is fast. Are you from Santa Ana? In San Miguel. Okay, you are from San Miguel. Okay, so yes. you are from FAST. Yes. Okay, lo vamos a creer, lo vamos a dejar, lo vamos a dejar ahí, Ulises. Por ahí tengo la camisa. I'm from San Salvador, Ulises. I'm from San Salvador. Okay. Bien, Alejandro. Rapidito ahí díganos su nombre rapidito porque ya tengo que validar el attendance. Okay. Hi, my name is Alejandro. My favorite food is hamburger. And my favorite music is punk. It's so music so rush. Mm-hmm. And my favorite color is blue. Okay, nice. Okay. Thank you, Alejandro. Nice. So I know that I have more hands up. Tengo por ahí, quiero ver, no, ya no tengo más. Pero mañana vamos a seguir. No crea que ya se acabó el tiempo. Qué chivo, no me voy a presentar. No, mañana vamos a seleccionar un par por ahí para que hagamos la presentación rapidito y empezamos ya. ¿Verdad? Hoy es como una introducción, un hola, ya me conocieron, ya vieron quiénes son los compañeros y eso, ¿verdad? Ya tienen las generalidades, pero mañana vengan afilados ya a hablar en inglés. Yo cerré la mano. I'm sorry, Edwin.
no sé qué dijo ahí Edwin Aquino, creo que se le activó el audio. Bien, ya mañana vamos, como dicen, ya a lo que es, ¿verdad? Solo necesito validar, tengo un minuto para validar. Que viene con todos los poderes, dijo. Ah, ok, with all the powers, yes, of course. Ya van a ver, si es que aquí no se me van a escapar nadie. Voy a mencionar nada más los que no tienen asistencia, solo para verificar si están presentes. Diana Eunice Cruz de Villanueva. Diana Eunice no está. Mario Ernesto Rivera Carpaño. No está. Bien. Solamente dos personas no tienen asistencia. Si no lo mencioné, es porque usted sí tiene su asistencia. Bien, por cuestión de tiempo, como saben, voy para el otro grupo, ¿verdad? We have to complete the day today until now. I hope to see you tomorrow, ¿ok? Vengan mañana, espero que no los haya asustado, ¿verdad? Vengan mañana, que esto apenas comienza. Y vamos a aprender, ¿verdad? Usted ha venido a aprender y tiene que aprender. Así es que thank you. Nice to meet you. Nice see teacher. You tomorrow. Okay? Teacher. Good teacher. Night. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye. Teacher. Bye. 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 Have a nice. Teacher, have a question. Have a great night. You're part of my family? Probably, yes. Probably we are relatives. Okay, goodbye, teacher. Bye. Good night. Thank you.